Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo crear archivos de texto en lo que es el lenguaje de programación C Sharp desde lo que es por ahí un formulario o a ver este... Ahorita cómo le vamos a hacer. Voy a explicarles aquí rápidamente cómo está funcionando mi programa. Eh, tengo por aquí en lo que es la carpeta del debug del proyecto, lo que es una carpeta source donde voy a estar almacenando pues, los archivos a crear. Eso debemos tener muy en cuenta, lo que es la ruta de donde nosotros quieramos que se cree dicho archivo. Entonces yo lo voy a estar creando dentro de esta carpeta. Entonces, una vez que eh, como vemos no tiene ningún archivo, entonces vamos a, ya a lo que es Visual Studio. Bien, aquí les voy a explicar eh, cómo se está trabajando esto. Por aquí tengo un formulario donde yo este. por aquí voy a escribir lo que es el nombre eh, del archivo. y una pequeña definición. Bueno, esto ya es independiente, pero por aquí voy a mandar lo que es el nombre y así se va a llamar mi archivo. Entonces, cuando yo le dé guardar, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, estoy creando aquí lo que es un objeto de esta clase que se llama términos y términos tiene todos estos atributos bien nada más le estoy explicando esto para que no eh, se enreden por aquí yo tengo una variable que se llama dirección que esta variable va a guardar pues la dirección o la ruta donde quiero que se guarde y dónde se la estoy eh, le estoy asignando la ruta pues acá como ven aquí tengo eh, source y bueno y el nombre del archivo es lo mismo que si yo por ejemplo pongo directamente eh, cuando creé yo el archivo, pues esa ruta, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es crear por aquí un pequeño método eh, que se va a llamar crear archivo o, y vamos a este, recibir de parámetro, pues la ruta que va a ser de tipo de tipo string, ok. Bien, entonces voy a para manejar lo que son los errores o las excepciones, vamos a crear lo que es una eh, sentencia o estructura catch y lo que vamos a hacer aquí es este. Mandar un mensaje. Vamos a poner lo que es. Eh, vamos a poner de manera general las excepciones. Y vamos a mandar aquí un, este, un mensaje. Con el message box. Por si se genera lo que es un error. Entonces vamos a ponerle aquí error. Y bueno, vamos a concatenarle lo que es el mes mensaje que nos genere dicha excepción. Bueno, si se llega a generar, obviamente. Entonces, como les digo, yo ya recibo aquí el path o, o la dirección de donde se va a estar almacenando o creando el archivo. Entonces, primero voy a crear. Perdón, voy a verificar que no se haya creado un archivo con el mismo nombre, entonces voy a poner aquí una excepción, una perdón, una condición eh, y vamos a utilizar lo que es file.exist. Entonces, ¿qué nos va a devolver esta? o qué recibe como parámetro, pues eh, la, el nombre del archivo. En este caso, pues este, mi variable path que tengo acá, pues ahí ya trae la ruta con el nombre del archivo. Y junto con la extensión, entonces, ¿qué pasa? Si ya está creado, pues entra. Entonces vamos a hacer una negación para que solo eh, entre cuando no eh, se haya creado un archivo con el mismo nombre. Bien, entonces primero ahora lo que vamos a hacer es pues simplemente utilizar lo que es este... La, el método create de lo que es file. Entonces vamos a ponerle eh, create y en lo que es eh, como parámetro pues recibe. Lo que es el, el path o la ruta donde vamos a crear, crear el archivo. Entonces yo solo le voy a pasar path. ¿Por qué? Porque ahí ya tiene la ruta especificada donde yo voy a crear el archivo. Que es en la carpeta source. Y bueno, aquí con el nombre que yo obtenga desde el formulario. Y solo lo convierto a mayúsculas. ¿Ok? Y le concateno la extensión. Eso sí hay que tener muy en cuenta. Entonces, podemos. Vamos a ver qué más parámetros nos tiene. Y podemos poner el tamaño eh, del buffer, pero no, en este caso lo vamos a dejar así y vamos a ver qué pasa. Entonces voy a iniciar mi aplicación. Vamos a ver una vez más en la carpeta que no tenemos ningún archivo. Ok, entonces ahí está, estamos en source. Ahora sí, vamos a darle aquí en nuevo y aquí voy a crear lo que es un, este, un archivo. Vamos a ponerle telecomunicaciones igual. Eh, aquí solo le voy a cargar una imagen, pues para no generar otra cosa en el programa, una pequeña descripción y otra descripción. Ahora, si sí voy a dar en guardar, no sucede nada. Y bien, como aquí vemos, ya aparece lo que es telecomunicaciones. Y así ya estamos. Eh, dice el proceso, no... ok. Ahí nos manda un error por abrirlo porque los está utilizando en nuestro programa. Entonces, así de fácil se crea lo que es un archivo de texto. Entonces, como ven, aquí ya está el archivo telecomunicaciones. Y se encuentra dentro de la ruta pues que nosotros le indiquemos. ¿En dónde? Pues en acá en lo que es el parámetro que recibe el método create. Espero les haya funcionado. Eh, más adelante vamos a estar viendo cómo eliminarlos. Eh, hacer una, un filtrado. Y hasta el próximo tutorial.